Hola, ya salimos de casa de Pamela y estamos haciendo en la carretera. Sí, ahora nos dirigimos hacia Montevideo, es nuestro siguiente destino. Y les vamos a contar un poquito lo que vamos a hacer allá. Ya nos contactamos con una organización que es Pilar de Voz, que hace un trabajo similar a la Colifata, pero ya les vamos a mostrar en qué están. Y ahora nos vamos a contar con unos amigos que conocimos en Chile, los Juanis. ¡Los Juanis! Así que son 2 horitas hacia Montevideo, así que esperamos llegar en las 2 horas. Pensamos que el dedo acá no va a ser tan difícil. Buena onda para que nos lleven, nos recorran toda la buena vibra. Y nos vemos con los Juanis, les vamos a presentar quiénes son ellos pronto. Ay, qué dura está la calle. Vamos a meterla en la sopa. Quisimos grabar este momento para que se den cuenta de que no es todo color de rosas. Llevamos 2 horas haciendo dedo en el mismo lugar, con ese bendito sol que nos está quemando, ¿cierto, Nadia? ¿Cómo está el humor, Nadia? Pero impaciente. Eso, estamos positivos, a pesar de que hemos pasado 2 horas, seguimos. Vamos, que nos lleven, por favor, ya por Uruguay. Montevideo se encuentra casi 3 horas, más de 4 nos llevó a hacer dedo. Tan solo 2 conductores nos levantaron de la ruta. Eran ya las 8 de la tarde y aún no llegábamos a destino. A veces se nos olvida que el tiempo es incontrolable. Esa. Ahora sí, hola. Ya en Montevideo tenemos camita, 2 plazas de nuevo. En realidad tenemos muchos colchones. Muchos colchones. Porque estamos en una... En un proyecto de hostal y hemos llegado cuando se está abriendo recién y arreglando. Sí, faltan detalles, así que ahí vamos a colaborar. Y hoy es día de... ir a comprar verduritas, así que hay que echarse harto bloqueador. Bueno, hay que echarse harto bloqueador porque está re lindo el día. Así que vamos a ir a comprar a la feria. ¡Buenos días! ¡Hola! ¿Cómo estamos? Estamos listos para la feria. Esto es algo de lo que vamos a hablar también. Legal. Legal. Impresionante la cantidad de cosas que hay. Nos encontramos con algo. ¿Qué es eso, por favor, Duracell? Ventas de todo, para todos. Chicos, pero... ¿ya compraron algo? ¿Un teléfono? Muy antiguo. La media feria, loco. No, es genial. Hay mucha calidad de antigüedades. Se nota que la gente no ha comprado todo. Porque compraron muy buenas. Todo el rato. ¿Esta qué es? ¿Es como una radio mundial? ¿Eso es lo que estamos escuchando? Esa es la super radio de todas las radios. La super radio. La super radio. Para escuchar hasta los rusos. No, pero yo escucho a las 12 de la noche en casa. La radio antena. De China en español. De China. Ah. Canadá, la BBC. Es algo. Y tiene, ¿sabes de cuándo es? De 1960 por ahí. ¿Por qué hay que venir? ¿Por qué hay que venir? Porque hay de todo esto. Un museo callejero. Es un museo que lo abierto. ¿Cómo que usted está acá? ¿Cuántas calles ya hemos recorrido? Muchas, son como 4 aquí. ¿Ya? Y deben ser como 8 manzanas. Ah, muchas. Hola. Bueno, como se podrán dar cuenta, el mate aquí es fundamental. El mate bajo el brazo, con termo y ya. Otra de las cosas que se puede aprovechar es comida de la calle, algo de verduras. ¿De qué es? Algo rico de verduras. Un arrollado. Este es un anticucho de papa. Anticucho de papa. Muy bueno. 15 pesos uruguayos y 20 pesos uruguayos. Y acá 40 pesos uruguayos son 1000 pesos chilenos. Saquen la cuenta.
lo malo es puente. Bueno, vamos de camino a casa. Ya compramos muchas cosas en la feria. Sí, vamos a dejar un regalo a los chicos. Es cerámica molida. Y nos encontramos una herramienta. Así que vamos a picar. Otro día más en Montevideo. Hoy día vamos a encontrarnos con los chicos de Vilar de Vos. Vamos camino hacia allá. Vamos en bicicleta que nos prestaron los chicos Juanis. Micha. Hey. Bueno, hoy día por fin llegamos donde los chicos de Vilar de Vos. Es el primer contacto que vamos a tener con ellos. Están lanzando un spot por el tema de la salud mental, la nueva ley de salud mental. Y los vamos a conocer recién, están ahí, no sabemos quiénes son los que nos escriben por Facebook, pero vamos a ver qué onda. Les vamos a mostrar cómo funciona todo esto y probablemente más adelante hagamos un capítulo de esto. Y no hay otra posibilidad de un abordaje integral de lo que es la salud mental. Los locos que nosotros producimos como sociedad, no solo nos tenemos que hacer cargo, sino que además tenemos que generar las condiciones para que puedan ser ciudadanos como cualquiera de todos nosotros, de los que estamos acá, y tengan las mismas posibilidades y por sobre todas las cosas tengan los derechos básicos y universales garantizados. Hay distintos y hay iguales, hay razones y argumentos para hablar del manicomio en parlamento. Si te llaman los colores y hay sonidos blanco y negro, ha llegado el manicomio al parlamento. Vienen en soledad, juntos son un montón. Van subiendo la escalera, por favor tomen asiento. Ya se escuchan los sonidos del silencio. Van subiendo la escalera, por favor tomen asiento. Ya se escuchan, son las voces del silencio. ¿Te gustó el video, Nadia? Me encantó. Hay que retomar que esto es una tremenda intervención igual, estar haciendo frente al Parlamento. Frente al Parlamento. Así que esperemos que se apruebe la ley. Bueno, acabamos de hacer el contacto con Vilar de Vos. Estuvimos conversando con Mónica, que es una de las fundadoras y coordinadoras de este proyecto, Radio Vilar de Vos. Ya para el fin de semana vamos a tener actividades, así que ahí les vamos a ir contando más, vamos a ir viendo este furor, porque es tremendo, muchas redes, muchas organizaciones. Ya les vamos a contar más y vamos a seguir viendo la serie, que está muy buena. Estamos de vuelta en la casa de los chicos, cansados de andar en bicicleta, pero los cabros armaron algo por ahí. Un invento nunca antes visto. ¿Cuánto? 4 metros de altura. Y en el aire, el primer asador. Un asado aéreo. So... Con sector vegetal. Oye, esto no se ve nunca.